El huracán Olaf se fortalece conforme avanza hacia Baja California por el Océano Pacífico. Las autoridades cerraron los puertos de la zona, prepararon refugios temporales e instaron a las personas a estar atentas a los anuncios públicos, pues ya se acerca peligrosamente a Los Cabos. Además, se estima que siga ganando fuerza. El Servicio Meteorológico Nacional mencionó que actualmente el huracán se encuentra sobre el Océano Pacífico a 185 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, acercándose con una velocidad aproximada de 15 kilómetros por hora. En redes sociales, los usuarios ya están compartiendo las imágenes de los efectos que está teniendo en la costa. Es impresionante cómo se ha cerrado el cielo y ya hay efectos de marejadas. En estos momentos, los vientos sostenidos del huracán Olaf han aumentado a 130 km por hora con rachas de hasta 160, por lo que se prevé que este sistema se intensifique a medida de que se acerque a la península de Baja California. Se pronostican rachas de viento de 120 a 140 km por hora y oleaje de 5 a 7 metros en la costa de Baja California Sur y oleaje también de 3 a 5 metros de altura en la costa de Sinaloa. Este huracán estaría provocando además lluvias torrenciales en Baja California Sur, lluvias muy fuertes en Sinaloa y Nayarit y lluvias fuertes en Jalisco con intervalos de chubascos para Colima, Durango y Zacatecas. Durante la tarde, la trayectoria del huracán Olaf se ajustó, por lo que estiman que se acerque a 30 kilómetros de la costa de Los Cabos aproximadamente a la medianoche de hoy. Luego, bordearía la costa oeste de la península de Baja California, aún con fuerza de huracán, para posteriormente alejarse, perdiendo potencia mientras se adentra al Océano Pacífico. Esta trayectoria aún puede variar y no se descarta aún que Olaf pueda tocar tierra, por lo que es importante seguir de cerca el fenómeno y esperar el próximo reporte. Se han habilitado 17 albergues temporales ante la amenaza de que pueda impactar en la costa de Cabo San Lucas, afectando a los municipios de La Paz y Los Cabos durante la noche o la madrugada. Por lo pronto, las playas permanecen vacías y la población se encuentra a la espera de nueva información. Si vives en Baja California Sur y quieres compartir tus fotos o videos conmigo, te dejaré un enlace en la descripción para que me las puedas enviar. Suscríbete al canal para mantenerte informado sobre la evolución y la trayectoria del huracán Olaf. Si te pareció útil mi reporte, por favor, ayúdame a compartir este video. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos más adelante con más información. Chao, chao.